tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Muchísimas gracias por estar de este lado. Este es mi canal de ventas. Para todos los que son nuevos, bienvenidos. Todo lo que vas a ver a continuación lo vas a encontrar en venta conmigo. Este es el número telefónico oficial donde estoy levantando pedidos. Pero chicos, para todos los que ya han seguido este rollo, saben que teníamos un número anterior. Ese número ya se formateó, ya lo formateé, es más, hasta se los voy a enseñar. Ya no pude esperarlos más, hubo gente que de plano no se comunicó conmigo, que tenemos algunos pendientes. Ya lo único que queda, híjole, lo dejé abajo. Ya lo único que queda es que se comuniquen a este número o a este, pero mandándome ya capturas de pantalla. Vean, aquí sí ya borré todo. Ya se reformateó este número. Entonces las conversaciones que habían quedado, vean, todos estos los tengo sin contestar. Ah, bueno, pues nada más son estos, vean. Ok, las conversaciones que estaban pendientes, las cajas que estaban pendientes, ya no tengo registro de ellas. Ya no podía esperarlos más tiempo. Llevamos un mes más o menos diciéndoles que por favor se comunicaran este número, que mandaran screenshot, que mandaran todo. Porque acá, por ejemplo, este que me dice disculpa, pues ya no sé de qué, porque ya no tengo una conversación con él o con ella. Entonces ya los números que estaban en el celular anterior ya se descontinuaron. Ya no hay contactos, ya no hay teléfonos, ya no hay conversaciones, ya no hay nada. Yo tengo pendientes algunas cajas, todavía tengo pendientes dos o tres cajitas abiertas, pero pues ya no, ahora sí que ya se perdieron, chicos. Esas cajitas abiertas que estaban pendientes desde hace como un mes que les mandé de favor decir que por favor se comunicaran conmigo y nadie se comunicó, bueno, pues esas cajitas ya se perdieron. Eso ya quedó ahí. Tengo pendiente una compra de plásticos también. Nadie se comunicó conmigo. Pues ahora sí que nada más a las personas que se comunicaron del teléfono anterior a este número telefónico es como les hemos ido dando seguimiento. Entonces, si te seguías comunicando al anterior, pues ya no hay nada, chicos. Ah, bien, ya no hay nada. Ya vieron, aquí ya. Esto es nuevecito. Entonces, ya no hay nada. Ok, esto es nuestro canal de ventas. Hacemos envíos a toda la República. No tenemos compra mínima. Trabajamos por FedEx, trabajamos por Correos de México. Se levanta pedido a ese número que viste, el 55 32 65 32 50. Se toma screenshot de lo que te gusta con el número de piezas para que nosotros empecemos a cotizar. Se manejan las cajas abiertas con durabilidad de 2 hasta 5 semanas más o menos. Se entrega en San Antonio Abad todos los días, se entrega en Coyote los días domingos, se entrega en Piedras Negras y en Texcoco también. No hay mínimo de compra, FedEx, Correos de México, autobuses de Peña, recolectoras, comisionistas en algunas calles del centro también. No manejo catálogo, este es mi catálogo como tal. Estos videos son los que me ayudan a enseñarte lo nuevo que va llegando y lo que tenemos en existencia. Ahorita por lo pronto de todas esas personas que me siguen, pues bueno, este va a ser un recorrido de bodega porque lo nuevo va a llegar hasta el día jueves más o menos, miércoles, jueves es donde llega lo nuevo. ¿Qué más? No estoy enojada para todas aquellas personas que a lo mejor no les contesto rápido, una disculpa. ¿Cuánto tardo en levantar un pedido? Eso se los voy a aclarar desde un principio, sobre todo para la gente a la que le interesa esto de volada. Creo que no voy a ser como tu mejor opción. Yo, por ejemplo, tardo de 2 a 3 días en comunicarme contigo, en mandarte screenshot. Que digan mandarte el total, el número de cuenta. Una vez que se deposita, separamos tu mercancía y conforme se va separando, se va mandando fotografía. Todo lo que queda apartado y todo lo que se envía o se entrega tiene previa fotografía. Ahí es donde tú puedes revisar qué es lo que va, cómo va, si es que va o no va. Entonces, para cualquier reclamo, solicito un video abriendo la caja de principio a fin sin cortes, porque antes de eso yo ya te mandé foto de todo lo que iba en tu cajita o en tu entrega. Por eso es que no se aceptan reclamaciones. ¿Qué más? Ok,
Más o menos, si tú levantas pedido hoy conmigo o me mandas mensaje hoy lunes, más o menos, si es envío, se está yendo entre el día miércoles jueves, si es entrega, más o menos, y si son cajas abiertas, entre el día miércoles jueves te estoy mandando las fotos de lo que queda en tu cajita. No saco las cajitas de un día para otro, me es imposible. Tampoco los apartados de un día para otro y los envíos mucho menos. Correos de México se va una vez a la semana y FedEx se va de 2 a 3 veces por semana. Cuando yo te mando tu número de guía es porque esa guía me la acaban de proporcionar. Yo te la mando hoy y probablemente el día de mañana se lleve a sucursal para que tú empieces a rastrearla a partir de pasado mañana. A veces no se actualiza FedEx, entonces tarda un poco en caer. Por ejemplo, esta vez tuve algunos problemitas porque no aparecían las guías y no aparecen las guías porque estamos en puente. Entonces FedEx no está actualizado ahorita. Pero cualquier duda, aclaración, sugerencia, cualquier cosa, bueno, pues estoy para servirte, no me cierro a nada y siempre trato de solucionarlo como de la mejor manera, la verdad. Cuando mando esta onda de las paletitas, siempre te voy a mandar foto de cómo es que va tu mercancía, siempre te voy a estar mandando foto, eso me ha ahorrado muchísimos malos tragos y creo que quedamos satisfechos tanto ustedes como yo. Entonces recuerda que siempre te voy a mandar foto, ya sea apartado o ya sea entrega o envío, siempre vas a tener fotos de este lado. Soy la única persona que está detrás de este teléfono, no hay más nadie, no se levanta pedidos por Facebook, el único número exclusivo en este momento para levantar pedidos es este. Una vez que quede actualizada yo con este, ahora sí empiezo con el anterior. Empezamos también a recibir ya de este lado porque ya se actualizó. Vámonos con lo que nos gusta porque vamos a tratar de hacer este video súper largo, ¿vale? Esto recuerden, chicos, que es solamente una actualización. De este lado tenemos las Kuromi de 135, el neceser de Kitty y de Sina lo tenemos en 110. Estas son las bolsitas de manta. Estas están en 95. Ay, Dios, se me va a venir eso encima. De este ahí de, creo que nada más nos quedan, nos quedan dos piezas, tres piezas de Kuromi, nos queda de Sina, de My Melody y de Kirby, de ese lado. Las tablitas tienen un costo de 65 pesos, de esta hay 4 colores, azul, verde, rosa y morado. De este lado están nuestras libretas decoradas de 50 pesos. Esto es actualización, chicos. Esto es actualización. De este lado Dragon Ball, estas que tienen un costo de 30 pesos, tenemos de Kuromi 3 modelos y de My Melody tenemos 4 modelos, estas quedan en 30 pesos la pieza. Esta que es pasta dura como si fuera agendita, tiene un costo de 45, de esta hay 4 modelos. Ay, chispas. Ay, es que me llegan los mensajes. Estas tienen un costo de 18 pesos la pieza o 100 pesos la serie. El alhajero tiene un costo de 50 pesos. Las bolsitas están en 170. Los monederitos. Ay. Ahí está. Tienen un costo de, creo que 110 pesos esos. Las cremitas las tenemos en 30 pesos. Las plumitas de Demon Slayer están en 10 pesos. Los marcatextos en 8. Estos marcatextos en 5. Plumadino en 10 pesos. Ese osito rapero también en 10 pesos. Pero vean, ya son piececitas. También el angelito que está allá está en 10 pesos. Esta está en 25. Estas están en 50 cada una. En 50 el único blister que nos queda. Y en 65 el de sello. Las reglas tienen un costo de... Estas reglas tenían un costo de 8 pesos, pero me equivoqué en varios videos y se va a seguir dejando a 7 pesos. Son las expandibles. Este es una media docena de monederitos, pero ¿qué creen que estos se ensuciaron? A mí no me gusta como mandar cosas ni en mal estado, ni rotas, ni sucias, ni nada. Eso sí no lo vas a ver conmigo y si te llega a llegar es porque de plano se me chispó demasiado. Estas como tienen un ligero... Vean, se alcanza a apreciar, sí se ve. Estas, por ejemplo, van a quedar 2, 4, en 30 pesos la media docena. Que a veces ya no sirve para venta. El temporizador está en 60 pesos. Las libretas de ballenita están en 20. Igual que los de helado. Estas gomitas están en 10 pesos. Estas que son también gomitas están en 22 pesos. Vean esta. Esta, por ejemplo, que ya viene dañada. Vean.
Esta se va a ir en 15. Esa se me cayó ayer y la rompí. Entonces, esta se va a ir en 15 pesos. Las demás tienen un costo de 22 pesos. Este es un adorno, pero estas son gomitas de paleta de 10 pesos. Las gomitas de brújula de 10. Los washi siguen quedando en 5 pesos. Las gomitas en 10. Las reglas en 7 pesos. La garrita en 12. La gomita de aquel lado está en 15. La gomita de este lado está en 8. El carrito está en 45 pesos. Los washi de aquel lado están en 15. Gomitas en 15. Esta es la única pieza que nos queda en 10 pesos. Yo, por lo regular, remato todo lo que ya son piececitas. Ay, vean, estos a mí me encantan. Los holograma de estos tenemos bastantes modelos, ¿eh? Bastantes modelos. Estas tienen un costo de 50 pesos. Estas se me han vendido muy, muy bien. La verdad es que sí. Vean. Es como la rosa del principito, ¿no? Son stickers de Mika con holograma y tienen un costo de 50 pesos. Hay desde astronautas, de colores, de insectos. Hay muchísimos de mariposas. De sirenas, de, creo que este es de hadas, ¿no? De hadas. Ay, este es también. Voy a hacer algo con estas bellezas. Ok, las gomitas están en 10 pesos, los washi están en 15, las gomitas de las libretas de pan están en 20, los sacapuntas en 18, libreta de unicornio en 20, el notero de gatito o de astronauta. Tienen un costo de 20. Estos son los que traen marca texto y pluma en 35. Las chamarras con almohada están en 200. De este lado, ¿qué tengo? Ah, estos de Happy Birthday están en 15 pesos. Ay, de Thank You, ya ni se los enseño porque nada más hay una o dos piezas. Igual de gato, 15 pesos. Las cuquitas, bueno, pues esta sí ya está llegando a su fin porque ya no se van a resurtir. Estas tienen un costo de 120 pesos. Las sandalias que son de niña están en 100 pesos. Ay, muchos me reclamaron las sandalias, ¿sabes? Que si eran de adulto. Yo dije que sí, pues son del 2, del 3, pero yo soy del 1 y medio. Entonces dije, pues de adulto sí son, pero no vienen reducidas. Todas son para niñas. Bien, estas son como de la más o menos talla 13 hasta la 15-16, no más. Y estas están en 100 pesos. La pecherita está en 80 pesos. Este está en 55 pesos. Los llaveritos de agua están en 25 pesos. Estos por el momento también son las únicas piezas. Ahorita no se van a resurtir. Ok, de esta ya nada más nos queda esta pieza, 200 pesos y en la media. La bailarina grande está en 280, 140 la media. El reloj está en 300 pesos la docena, es como pulserita. De este también se están yendo por medias docenas, chicos, 150 te queda de 25 pesos. Post-it 10 pesos, sacapuntas 20 pesos, calculadoras 60 pesos, washi. Pues ya washi nada más tenemos estas piececitas de 30 pesos, el set de 20 pesos, los sacapuntas de 45, Demon Slayer de 7 pesos la regla, estos están en 75 pesos, estos son un poquito de... Bueno, estos los tengo acá porque como ya se les cayó la bolsita, no quiero que se rayen. Estas creo que tienen de a un peso, creo que están en un peso esas. De este lado tenemos las reglas de Sanrio, están en 7 pesos la pieza, vienen los 4. Las gomas Jumbo de 30, 35 las de Fimo, los stickers o cenefas están en 25, los de allá de Galaxia están en 20 pesos. De este lado tenemos en Pin Bomb de 35, las pestañas de 75, los guantes de 35, las libretas también estas están en 20, son de astronauta, son de dinosaurio y son de garrita, de gatito. Este de acá tiene un costo de 110 pesos la docena, son llaveritos o monederitos. Estos también son 4 modelos, el perfume para el cabello o queratina está en 35 pesos. De este lado tenemos estos que llegaron en 13 pesos. Ya nada más nos quedan estos modelitos.
Teníamos más modelos, pero ¿qué creen que volaron, chicos? Volaron. Estas dos piececitas, vean, se van a ir en 10 pesos cada una. Las plumitas, vean, 15 pesos. Ya también tenemos pocas piezas. 12 pesos los lapiceros, 15 pesos los de oso, 20 pesos el multi... Está bien bonito. Multicolor. 25 pesos las tablitas de BTS. Ya nada más tenemos estas piececitas, ya no hay más. De este lado los repuestos están en 25, las gomitas de ojo están en 4 pesos, las de balón están en 8 pesos. Estos chicos se van a ir en, estaban en 50 pesos, pero se van a ir en 25 pesos como promoción. Recuerden, chicos, que las promociones que llegan a salir en los videos de la bodeguita tienen que mencionármelos, porque si no me mencionan que están en tanto, se los voy a dar a mi precio. A ver, y así me pasa, ¿qué creen? Por ejemplo, las reglas se las di a veces en 8 porque hoy en la US está en tanto. Entonces, cuando entren en promoción, avísenme. Estas están en 10 pesos, pero ya son las únicas piezas. Estas están en 15 pesos, las gomas garritas, son como aquellas pero más flaquitas. Y las gomas de papitas también están en 15 pesos. Los relojes están en 95. De Kitty, ya perdí el mío. Estos están en 18, en 8 pesos. Estos están en 12, ya nos quedan muy pocas piezas. El blister de cerezo está en 50. Las pluma fuente están en 30. De este lado tenemos las liguitas de 20, tanto así como así. Estas, por ejemplo, que ya son las únicas gomitas que nos quedan, estaban en 15 pesos. Estas están en 20. Los cúter están en 17. Las gomitas de animalito están en 18 pesos. Pero vean, ya son... pues ya. Ya nos quedan poquitos modelos de estos. Estas que son mis favoritas. Estas me encantan. Tienen un costo de 10 pesos. Son estas gomitas de paleta. La cenefa en listón está en 10 pesos. De este lado la media docena así de diadema jumbo está en 125. Estas tienen un costo de 100 la docena o 50 la media docena. Esta creo que, esta mejor no la comprometo porque creo que ya está vendida. Estos siguen estando en 50 pesos el blister. Estos tienen un costo de 180 pesos la docena. Estas son así. Los monederitos de 130 pesos. Esta es la única que nos queda de 200 pesos el blister. Las cuentas de 30 pesos. Los squishy de 45. Las viseritas, estas están en 60 pesos. Estas la verdad es que vienen de muy buena calidad. Sí, las gorras de baño están en 12. Hay de My Melody. Hay de Bob Esponja. Hay de Kitty. Y de Stitch. Y tienen un costo de 12 pesos. Las lancheritas de unicornio están en 90. De este lado los post-it de 10, los neceser de 75 pesos en rosa y rojo. Esto se va a ir en 30 pesos. Esta está en 35 pesos y la doble tiene un costo de 45 pesos. Las plumas fuente, estas están en 40 pesos. Creo que todas son iguales. Sí, ahí se ven todas completitas. Esta tiene un costo de 40 pesos. Arriba, ¿qué tenemos? Oh, tenemos las de Naruto en 120. Te queda de 10 pesos la pluma, de 35. Estas de chocolate de 15 pesos la pieza. De este lado tenemos las gomas de 10 pesos. Estas son de Indra. Los ositos de... también se van a ir en 10 pesos. Marca textos 30 pesos. Charms. Están en 15 pesos. De este tenemos los 4 set. Está en 36 pesos la pieza. De este lado tenemos las latitas de 8 pesos suelta. U 85 pesos la docena. 60 pesos la serie de paletas de tinta. Y esta, fíjense, esta me equivoqué en el video pasado, pero para las personas que las pidieron, se les respetó el precio. Estas son las mágicas y están en 15 pesos la pieza. De este lado tenemos el blister de doditas de 65. El squishy de pan de 60, el squishy de dona de 120, las cajoneritas de 100 pesos. Estas que ya nos quedan bien poquitas también, se van a ir en 25 pesos también. Los folders de BTS están en 15 pesos o
150 la docena de los de gatito. Acá están los squishy de animalito. ¡Ay! Estos están en 120 la docena. Esta docena te queda en 280, 140 la media o 25 pesos la pieza. Tenemos los cubiertos en 40 pesos. De cubiertos tenemos un chorro de modelos. Vean. De estos sí tenemos bastantes modelos. Ay, mis palabras tan horribles que tengo. El gato de luz está en 130. Ay, no, 110. Estos están en 60. De este lado tenemos los body de 55, los perfumes para el cabello de 25, los vasitos, estos vasitos hay como unos 6 modelos más o menos. Es Kitty, Frozen, Cars, Thomas, Spider-Man, Vengadores. Estos están en 68 pesos. De este lado la serie me queda en 60 pesos de gloss y estas me quedan en 14 pesos la pieza. Caja ya no tengo, chicos. Ay, no, de verdad, caja ya no tengo. Ya nada más se van por pieza. Sí, ya nada más se van por piezas. Ay, de este lado tenemos los bilés de los ositos cariñositos en 28. El blister de plumas está en 50. Vienen 12 plumas. Te queda de menos de 10 pesos la pieza. Las paletitas, las de anime, están en 35 pesos. Esta de iluminadores está en 30, esta está en 35, la de al lado está en 35, 35, 35, 70, estas también están en 35. Yo sé que cada video las sacamos, pero vean, más o menos, estas son como las formales o las serias, pero realmente todas vienen muy bonitas. Y recuerden que de estas siempre mando fotos, siempre mando fotos. Porque a veces paquetería no es tan agradable y llegan rotas, aunque nosotros tratamos de protegerlas. Entonces eso pues ya no es culpa nuestra. Por eso es que siempre mando fotos de todo. Estas de My Melody están en 30, igual que estas de Brujita también están en 30 pesos. Creo que vamos bien, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, no! Los correctores están en 25 pesos. Hay tres modelos: café, blanco, negro. De este lado, de este lado tenemos la serie de Kitty también en 60. O la serie de los pingüinitos en 60. O los ositos con goma de 6 pesos. De este también hay muy pocas piezas. Las tintas, los cepillos con peine de 170 pesos la docena. La diadema de 130 pesos la docena, eso también se va por media. Los lápices de 25 con 12. Estos son espejos de 100 pesos la docena. De este lado tenemos las compresas de 30, 120 la docena, 60 la media docena. De este lado tenemos las de... ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Este está en 240 la docena, 120 la media docena. Esas son así. De este lado los monederitos de 120. De este lado los monederitos de 120 la docena. De este lado, esto si no mal recuerdo, estaban en... déjenme ver. ¡Afilios! Pues no me acuerdo. Estas se van a ir en 100 la docena. No me acuerdo. De estas ya nos quedan pues ya nada de piezas. 150 el estuche completo. 80 pesos la tira así. Pero uno, chicos, ya no. Vean, ya nada más tenemos dos estuches completos. Uno de osos, uno de Doraemon. Uno de Kitty y sus amigos. Y este de 80 pesos. De este lado tenemos los tines de 150. Tenemos las pinzas así. De 120 la media, 240 la docena. Estas vienen bien bonitas. Déjenme les enseño esta. 130 la docena, 70 la media docena. O esta, 130 la docena, 70 la media docena. Y
Estos están en 15 pesos la pieza, pero estos recuerden que nada más es de la talla 1 a la 4, no hay más tallas. Esto es lo que se llega a vender, santo mío. Entonces todo se va por medias docenas. Este queda de a 10 pesos la pieza. Los squishy también se dan por medias docenas en 60. Estos, por ejemplo, que son los monederos transparentes, quedan de a 20 pesos la pieza, junto con estos de acá. Ok. De este lado ya nada más nos quedan algunos blisters de 30 pesos. Este que está el paquete en 100. Estos que están en 15 pesos la pieza. Son tres modelos. Estos que están en 35 pesos la tira. O los cortadores que tienen un costo de 15 pesos la pieza. De este lado tenemos las hamburguesas de 15 pesos. Los sellos con marcatexto de 45. Las calculadoras de 40, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 2 por 15, 40, 60 la serie, 8 pesos las gomas cristal. Y estos, pues saben que son los originales, volvieron a llegar. Estos son de Sanrio y estos están en 55 pesos. Hay 4 modelos, uno es Kitty, uno es Cinnamorol, otro es Kuromi y otro es Melody. De este lado ya nada más nos quedan docenas de ligas de 75 pesos o el neceser del Oxxo. Como ya nada más es del Oxxo, sí, ya nada más son del Oxxo, se van a ir en 60 pesos. Esta tiene un costo de 150, son bolsitas, la docena. Estas vienen bien bonitas. Estas están de a 10 pesos. Vean, son estas. Estas también se van por medias docenas. Esta, por ejemplo, es una media docena. ¡Oye, este! Este está en 150. Tuvimos oportunidad de abrirlo. Es un set de Sailor Moon de maquillaje. Este está en 150. Las gomitas que están en 250. El corrector que está en 20 pesos. Y bueno, pues estas son nuestras sombras. Estas están en 65. Hay de Kuromi. Hay de Kitty, estas también las mando con Joto. Y hay de Sina. Estas vienen en perfecto estado. Que diga Melody. Pero las de Sina, que vienen dañadas, todavía nos quedan algunas piezas de 15 pesos. De este lado tenemos la docena de plumitas en 100. Media docena 50. 45 pesos la pluma fuente con acrílico. 20 pesos los... este ya quedó aquí. Ah, es que este está sucio, vean. Este es ya para lavarlo. Este, si alguien lo quiere, me lo pide. Estos están en 20 pesos. Estos están en 35 pesos. Son los borrables mágicos. Estos están en 45 pesos. Son las plumitas de colores. Set de corta uñas. Vean, ya nada más tenemos estas piececitas de 30 pesos. Y aquí abajo tenemos post-it de gato de 10 pesos la pieza. De este lado ya. De este lado tenemos los de luz. Ay no, estos de luz ya no los quiero ver aquí. Que se vayan en 80 pesos la docena. Y de este lado pues está en 80 pesos la docena. Pero realmente son modelos, ya muy poquitos modelos. De hecho ya nada más está el de unicornio, el de navidad y este. La docena de esta tiene un costo de 84 pesos. Te queda de a 7 pesos. En 15 pesos la goma, en 10 pesos el blister de ojitos, en 70 pesos la libreta de silicón. Las de uñas, estas están en 25, hay de Kirby, hay de Sina, de My Melody. Creo que de Kitty quedan nada de piezas, ¿eh? Estas que creen que sí se vendieron muy, muy bien. Ok, los monederos también sueltos son estos y se van en 10 pesos la pieza. Estas quedaron en 30 pesos el blister. Es esta azul. Ay, es esta roja. Estas, uy, estas ya nos quedan nada de piezas. Estas se van a ir en 30 pesos. Ya nada más hay de Sutsun y de My Melody. El cabezón, este está en 140 pesos. Nada más nos queda con sudadera, Mini, Mickey y el oso. Estos también tienen un costo de 2.50 la pieza. Estos están en 110 la docena, 55 pesos la media. Los monederos de cola de sirena están en 25 y estos tienen un costo de 5 pesos la pieza. Obviamente las piezas van surtidas, 5 pesos así, el blistercito de dos cucas. Ok,
Okay, de este lado tenemos los pasadores fashion de 160 pesos la docena. Esta es otra onda. Estos son de 130 la docena, 70 pesos la media. Este también se puede ir en medias docenas, ¿eh? Ay, los choninos. Vean, los choninos van a quedar en 40 pesos en este video. Tanto el de Kitty como el de Melody hay en talla M, en talla L. Ay, ¿esto qué? ¿Cómo es la bolsa? No sé, a ver. Ahí está, ML en 40 pesos. Eso. De este lado tenemos el blister de 45, las gomas dúo de 85, pero ya nada más tenemos esas. El oso está en 85, los blister o clips están en 45, corrector, las ligas en 100. Esta había quedado en 20, ¿no? Se va a seguir manejando en 20. El cúter está en 25 pesos la pieza. De este lado tenemos el de 10 pesos, de 50 la original, 25, 22, 10 pesos, todas esas son goma. Esta había quedado en 70 pesos la serie, 15 pesos. Arriba, bueno, pues tenemos las libretas que ya vimos. El blister, este está en 60 pesos cada blister de marca texto de gato. Este es de acrílico, este está muy bonito. Este son marca textos también. Y tienen un costo de 25 pesos así el blister. Estas son las plumas de 65 pesos. De astronauta. De signos zodiacales. De oso. De fruta. Y de marcianitos. Y en 50 el de pegamento. De este lado tenemos los manteles de mesa originales. Estos son originales también. Traen el sello y todo. Este tiene un costo de, ay, Dios mío, 240 la docena, 120 la media docena. Estos son grandes, pero son originales, son plastificados. Por ahí tenemos las bolsitas que van a ver allá. Las bolsitas de BTS están en 100. El monedero por docena así está en 240, así está en 120. Las cajitas de 10 pesos. Los espejos de 95 la docena. Las loncheras de 95, hay Snoopy, creo que nada más hay Snoopy y Kitty ya. Sí, ya nada más hay Snoopy y Kitty, creo que Doraemon. De este lado pues ya nada más nos quedan tres piececitas de neceser de 105 pesos. Son las únicas tres que nos quedan, ya no nos quedan más. La docena de folders de 90 pesos, hay de osito, hay de astronauta y hay de brujita. De este lado tenemos las cubiertas de 40, un poquito más de los washi de 30. Estas que tienen un costo de 75 pesos. En el video anterior también nos equivocamos, por eso respetó el precio de 75. Y esta que es cartera doble está en 60. Ahorita les voy a enseñar estas más allá. De este lado tenemos, estos son otros manteles. Estos están en 30 pesos la pieza, vean. Estos son como micas muy grandes. Las pulseritas que tienen un costo de, vean, 45. Hay de Sina. Hay de Kuromi. Hay de otro de Sina. Y creo que acá está Melody, ¿no? De este me queda un solo paquete de llaveros de 120. Las de estas cajitas. Ya nada más hay de Capitán América, de Unicornio, de Batman, de Elmo y de una que otra de Pikachu y de Snoopy. Estos están en 40 pesos. Y los stickers, estos están en 7 pesos la pieza. Son de las que se visten. Esta media docena se va a ir en 50 pesos así y 50 pesos así. De este lado, pues estos son los llaveritos que se venden solos de 20 pesos. Los pocos stickers que nos quedan de 35 pesos. Uno que otro pop socket de 10 pesos, esos ya son nada. Los porquitos de llavero de 20 con luz y sonido. El blister de 50, docena de monedero 100, docena de monedero 120. Docena de, docena de pasadores 130, media docena 40. Blister de pluma 50, retráctil. Estos que también son
originales están en 30 pesos, modelo Melody, Kuromi y Sina, 30 pesos. De este lado tenemos las gomitas de 10 pesos. Vean, esta nunca se la llevaron, tanto se la peleaban y nadie se la llevó. Esta tiene un costo de 90 pesos la media, 160 pesos la docena. Igual que estas, tienen un costo de 100... Esta está en 70 la media, 140 la docena. Estas tienen un costo de 130 pesos la docena o 75 pesos, no, 65 pesos la media docena. Estos están en 84 pesos la docena o la mitad, pues se van en 7 pesos. Estos están en 120 la docena, 60 la media docena. Estos están en 75 pesos la docena. Por acá tenemos algunos correctores, que estos están en 20. Son tres modelos que los van a ver allá. Bueno, aquí me falta uno. De este lado, esta me la regaló mi marido. Era la que me hacía falta en mi colección. Ya nada más nos quedan estos llaveritos de, que diga, moneveritos de 25 pesos. Y estas dos ligas de acá. Estas son cabezonas y esta se va a ir en 120 la docena. Nada más son dos. Y de este lado tenemos las esponjas de 10 pesos. Las florecitas de 85. Los corazones de 85. El corazón de 85. Polar que está ahí se va a ir en 30. Estas mochilitas que ya nada más son dos piezas se van a ir en 50. Estas que son las viseras de allá, la verdad es que vienen de muy buena calidad esas. De este lado pues tenemos los Lego sacapunta en 15 pesos, niña niño. Estos son los vasitos, vean. Este creo que es de Thomas. Unicornio. Unicornio. Unicornio, Spider-Man, Cars, dice ahí más como para niños. Kitty, ahí casi nada. 18 pesos la goma. Todos los globos en 5 pesos. Globo de agua está en 30. Mochilita 130. Mochilita costal está en 2.50. Globitos 5 pesos. De estos están en 10. Los neceseres están en 250 con 3 piezas. La mochila está en 180. Esta y colores también. Esta, por ejemplo, es la verde. Esta es la otra, ¿no? ¡Ay! Salió una Kitty. De este lado tienen un costo de 1.50. El vasito de Mickey Mouse, como ya nada más nos quedan eso, se va a ir en 80. El blister de arete en 80. La mochila en 200. Estos son los neceseres que se van a ir en 60. Los vasitos en 15. Todas las stickers, los stickers, perdón, están en 1.50. Esos manteles para fiestas se van a ir en 10 pesos. Y todavía tenemos la docena de bucket en 300 pesos. Pero se van surtidos. Estos son geniales. Este es el review que les voy a hacer. Es para poner los toallitas o los Kleenex en el carro. Estos están en 80 pesos. Hay Donald, Daisy, Mickey y Minnie. De este lado tenemos los cepillitos en 10 pesos. Son los exfoliantes a los que les pones jabón. Resorte de 35. Los popotes de 25. Las cajitas de 30 pesos. Los toppers de 5 pesos. Los stickers, estos también son originales. Están en 25 pesos la planilla. Hay 4 modelos diferentes. Estos son post-it, 20, 20. Todos estos están en 20. Vienen modelos diferentes. De 20 pesos. Ahora sí me tocó hacer limpieza en serio. 18. 18. 18, 20, 15, 10 pesos la manita, 25, 18, 15, 60 pesos estas tres están en 60 pesos, esta de anime está en 65, 13 pesos, todos estos son gomitas o borradores, todos estos están en 13 pesos, los animalitos están en 15, las frutas en 10, los pastelitos en 18, animalitos en 10, en 13, en 10, los policías en 18, estos están en 10, 10, 25, 15, 13 y 18. Ajá. Bueno, todas las muñequitas están en 125.
Estos están en 80. De este lado son las otras que tenemos en 165, pero vean, pues realmente ya nada más nos quedan 4 piececitas, ya no nos quedan más. Estas que son de aroma están en 80, estas están en 60, de estas ya nada más nos quedan 3 piezas. Estas están en 85. Bueno, estas son las que vienen como muy originales. Por ahí andan más ahí. Ok, las pantuflas están en 2.50. Esos son los correctores de 20 pesos. El set de 30 pesos. Los post-it transparentes de 10. Las gomitas de carro de 13. Estos son. Estos vienen bien detallados. 18. 30. Estos son los set de 25. El charm de 25. Vean. Ay, yo diciendo que no había de ser eso. Y aquí están todos. Este está en 13 pesos, me van a colgar. Los stickers de corazón de 10, las botellitas de 50, perdón. Los stickers de Sanrio están en 15 pesos, 35, 35, 20 pesos el contenedor. La calculadora regla está en 68, la regla en 10, el marcatexto, esos ya se van a ir de regalo. Estas están en 15, 18, la planilla 20 y 25. De este lado tenemos un poquito, vean. Ahora sí remodelé por completo. De este lado están nuestras pinzas de 15 pesos. Ya son muy poquitas piezas. El bicolor de 25, el lápiz de 25, las cremitas de 30, los popotes de 25, cremitas de 30, marca texto 35. Todos los clips y pinzas de 15 pesos la pieza. De este lado están los sets de 36 pesos. Este también hay de Melody. Ajá, las tijeras pues ya nada más nos quedan de Kitty, realmente esa cinta está ahí de contrabando. 23, unicornio 15, monedero 40, pluma pegamento 10, marca texto 40. Estos son los clips de 13 pesos que vimos hace ratito. Las Kitty de 80, esta es la que vimos de 80 también. Estas también están en 90. Esta es la única que nos queda, en 85. Los costalitos de 85, los de corazón de 65 pesos, estas son bolsitas, monederos de 40 pesos, perdón, los clips de 12 pesos, 80, el conejo, este está en 110, 125, las sirenas están en 140, todas son, bueno, es que todas traen su segurito, estas chiquitas están en 70, de estos hay varios modelitos de 70, las sirenitas de 55, las de Sanrio están en 130, vean, Sanrio son esos modelos, sirena 140, estas 125, estas 80 y de este lado las portacredenciales de 30 de Sailor Moon y estas ya se van a ir en 20, y es que ya son modelos muy repetidos, van a ir en 20, estas son las nuevas. Estas son las pecheras de peluche en 80 pesos. Vean. Los carritos de supermercado en 45. De este lado todavía tenemos muñecos de 120 pesos. Todavía nos quedan algunos pasadores de 2x10, chicos. Estos son los costalitos. Esos son los colores que hay. Estas también. Estas ya nada más son 4. Se van a ir en 150. Esas son las sudaderas, ese oso que está ahí aullando. Estos son los contenedores de 35 pesos de lado. Estas están en 85. Hay Stitch, hay Kitty, hay Lotso. A ver, déjenme ver qué más hay aquí. Ya ni sé qué hay. Ah, esta de Kirby está en 100. Creo que ya nada más son esos modelos que nos quedan. Kitty, Stitch. Ay no, ¿qué pasa? A ver, de este lado, ¿qué es? Ah, Pikachu. Pikachu. Creo que había de Winnie también. No, Pikachu, 85. El vestido está en 220. De este lado, estas están en 80 pesos. Merlina está en 165. Estas están en 145. Estas están en 115. Esta es la de 75 pesos. Es como de terciopelo. Los colores.
los ositos de 100. Estos son los de I Love You. Este está en 145. Las bolsitas de 100. Este es el cabezón de 140 que vimos ahí. Estas son las de flor, vean. Estas son las de 130. Estas son de luz. ¡Ah! Aquí tengo todo. Parece como si estuviera vendiendo helados. Vean. 130, esta es la mochilita de 180, esta es de luz de 120 pesos. Las sombrillas de personaje las tenemos en 55 pesos. Snoopy, Rapunzel, Barbie, Pixar, Baby Yoda. ¿Qué más? Creo que nada más, Mickey y Minnie, ajá. Las sudaderas las tenemos en 185, ahorita ya nada más hay de Kuromi. A ver. Creo que sí, acá está la de Snoopy y la de Hello Kitty. De estos hay algunos que ya los tenemos vendidos, algunos que no. Estos también van desde los 100 pesos hasta los 250 dependiendo el que te guste. Y estos que creen que los mando con sus cajitas todos protegidos. Mira, estos están muy bonitos. Y estas, pues estas nada más son piezas, no quería sacarlas, pero estas están en 250. Bien, nada más, creo que ya nada más nos queda la del oso y la azul, esta azul, ajá. El oso y la azul son las únicas que nos quedan. ¿Qué más? Pues creo que sí lo logré, creo que terminamos. Ajá, ¿de qué lado más? Sí, ¡ay, chicos, lo hicimos súper rápido! Déjenme apago esto. Estas que están aquí, que tienen un costo de 90 pesos, pero ya nada más son estas piezas. Y son los únicos modelos que tenemos, no tenemos más. Vean. Estas se van a ir en 80 ya. Y pues ya, nada, terminamos. Ahora sí, envíos a toda la República. Entregamos en autobuses de Peña, recolectoras, comisionistas. Entregamos en San Antonio Abad, Tlalpan Centro. Entregamos en Coyote de Nezahualcóyotl. Entregamos en Piedras Negras, Texcoco. Este es el número telefónico donde puedes levantar pedido con nosotros. Ay, nos faltaron estos. Los dijes de Sailor Moon, todos sus cetros. Están en 40 pesos. Vean. Por aquí deben de andar todos. Me falta uno. A ver. No. Ahí, a ver. Un ta. Ay, no puede ser que no lo encuentre. ¿O no hay? No, pero sí había. Ah, es este, ¿no? Es este de aquí. Ajá. Ok, chicos, ahora sí. No tenemos compra mínima, envíos a toda la República. Me mandan screenshot con número de piezas para poder cotizar. Recuerden que esta nada más es una actualización de bodeguita, que los costos que damos aquí son exclusivamente de este video y que el día jueves a más tardar tenemos mercancía nueva. Vamos a esperarnos hasta el día jueves para subir un poquito de más mercancía. Vean esta que ya tiré. De esta vienen 4 modelos. Fucsia, morado y azul. Ahora sí, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Ay, nos faltó esta. La de 270. La Jumbo de peluche. Esta es mochilota. Bien, esta es mochilota. Y esta es así. Ahora sí. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Bye bye. Cualquier cosa estoy para servirles.